En Majadahonda, Madrid, vamos a visitar un centro de recuperación de fauna salvaje que en sus 30 años de historia ha conseguido salvar a más de 20.000 animales. Águilas, buitres y cernícalos, pero también corzos, tortugas y hasta culebras han pasado por su hospital antes de ser devueltos a su medio ambiente en libertad. El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y de su Hábitat de Majadahonda en Madrid ha cumplido 30 años y se ha convertido en un referente europeo en la recuperación de algunas especies. Por su hospital han pasado unos 40.000 animales. Más de la mitad consiguieron sobrevivir y criar en libertad. Y gracias a su programa pionero de cría en cautividad, han logrado recuperar especies protegidas, algunas en peligro de extinción, como águilas, buitres o cernícalos. Mire, si quieres podemos hacer una cosa y es para confirmar que efectivamente se trata de una especie protegida y no de un animal doméstico que se le haya escapado a algún vecino, lo que puede hacer es enviarme una foto del animal para que nosotros lo identifiquemos. Decenas de llamadas como esta llegan cada día hasta esta centralita de Grefa, un centro de recuperación de animales que en 30 años de existencia se ha convertido en un referente europeo. Particulares, fuerzas de seguridad o agentes de Sepruna avisan cuando encuentran un animal herido. Te traigo una culebra bastarda con un traumatismo por atropello en Aravaca. El centro cuenta con un moderno hospital equipado con quirófanos, UCIs y laboratorios. Por este hospital han pasado más de 40.000 animales salvajes, entre ellos 40 águilas imperiales y 300 buitres negros. Son animales, muchos de ellos en peligro de extinción, que estaban prácticamente desahuciados y que sin embargo ahora están criando libertad. Un 60% de los animales consigue recuperarse y volver a su hábitat. Hoy en camilla, una cigüeña blanca. Entró con una luxación del codo derecho, estuvo unos 21 días con vendaje y ahora estamos explorando a ver si ya se encuentra bien para liberarla en breve. Más de 550 veterinarios de Europa y Latinoamérica han hecho sus prácticas aquí. Esta tortuga mora lo que tiene rinitis, lo sabemos porque presenta secreción nasal. Y bueno, si estamos un poco en silencio se la escucha el ruido respiratorio. Cuando el animal no se recupera totalmente, se queda en el centro y se dedica a educación ambiental, como en el caso de esta cigüeña negra que lleva 28 años residiendo aquí. Los cuidadores procuran que los animales no se familiaricen con los humanos. Si pasan mucho tiempo en cautividad, pueden perder incluso conciencia de que son animales salvajes, incluso creerse que son humanos. Grefa colabora también en el esclarecimiento de muchos delitos ecológicos. En su laboratorio realiza necropsias que determinan la causa de la muerte del animal. Traumas por colisión, atropello, colisiones con tendidos eléctricos, a veces incluso pues, disparos de desaprensivos, lazos, cepos, electrocuciones. Una de las labores más importantes de Grefa es la cría en cautividad. Criamos especies que estén en peligro de extinción para luego liberarlas otra vez en su medio natural. Es el caso, por ejemplo, del águila perdicera, tanto en la Comunidad de Madrid como en Mallorca, Navarra, el águila real, Milano, un montón de especies, sobre todo el buitre negro, por ejemplo, también en Pirineos, donde hace 100 años ya que se había extinguido. Y especies como el cernícalo primilla en peligro de extinción hace unas décadas. Grefa ha construido primillares como este en Quijorna, a pocos kilómetros de Madrid, donde varias parejas crían ya. Finales del verano van a África, recorren miles de kilómetros hasta el Senegal, son migradores subsaharianos, y luego a principio de final de marzo, final de febrero, principio de marzo, regresan a la península y vuelven al sitio donde nacieron. En el centro se mima cada especie desde la incubadora. En esta nacedora tenemos unas condiciones de temperatura y humedad muy, muy exactas los huevos de primilla cuando les quedan muy, muy pocas horas para nacer. En la nursería los pollitos esperan impacientes su alimento. Les damos pienso de gato, pienso de perro, pasta de insectívoros, larvas, pasta de cría, también carne, ternera, depende un poco de la especie. Protegen, cuidan y controlan cada animal como estas cigüeñas blancas. Tenían sus nidos cerca del aeropuerto de Barajas y corrían peligro. Con dos anillas, una metálica y otra de PVC o de larga distancia. Es como si fuese el DNI de cada individuo y así los podríamos tener controlados siempre que queramos.
O recobre la libertad estos erizos que son liberados tras su recuperación. Y algunos de estos buitres han viajado a Bulgaria. Es uno de los países europeos donde necesitan repoblar con especies como esta. Una importante labor que requiere el esfuerzo de muchos y la colaboración especial de cientos de voluntarios. En Mallorca las palmeras están en riesgo. Hace unos años que se ven afectadas.